cosas para hacer y hablemos de esta posibilidad. En 2015 la Concertación llegó a un 35%. Van 30 años de la intendencia en manos del Frente Amplio y ayer se reunieron algunos representantes del Partido Colorado y Partido Nacional justamente para hablar de esta posibilidad. En principio hablaron de Montevideo, pero puede ser también en otros departamentos. Quedaron en analizarlo. Hoy El País habla que fuentes del Partido Colorado dice que fue una reunión corta y que hablaron de huellas perdidos. Pero bueno, la posibilidad está ahí también de sumar a otros partidos, como el Partido de la Gente, recordemos que Edgardo Novik viene hablando de la Concertación hace mucho, también el Partido Independiente, pero vamos a tener más novedades. Nos vamos al móvil con Beatriz Argimón, presidenta del directorio del Partido Nacional. Buenos días, Beatriz, gracias por recibirnos. Buenos días, un placer. ¿Cómo están todos ahí en piso? Hola, bien, muy bien. Beatriz, bueno, comentanos cómo se puede analizar la reunión de ayer, qué paso han dado para esta posible concertación para las elecciones departamentales. Bueno, en realidad fue una reunión a solicitud de representantes del CEN del Partido Colorado. Nosotros, la verdad, trasladamos la posición que hasta ahora tiene el Partido Nacional, que está explorando la posibilidad de habilitar una vez más la herramienta de la concertación. Ellos nos comunicaron que están precisamente también en el mismo proceso. En realidad fue la primera reunión oficial de dos partidos fundacionales de la otrora concertación que están evaluando la posibilidad de tener presente en las próximas elecciones a nivel departamental esta herramienta o alguna similar. Claro, ahora Beatriz, el plazo es hasta el 31 de mayo, ¿no? Porque no hay mucho tiempo, sí, digo. Por eso decía... No, no. Claro, por no, eso. ¿Cuándo se vuelven a reunir? En realidad, esto básicamente pasa por tomar decisiones políticas rápidamente. Nosotros, después de la reunión de ayer, empezamos a tener contacto con los principales líderes del partido y luego será el directorio del Partido Nacional, por supuesto, en contacto con la departamental de Montevideo en este caso, pero en general escuchando la posición de todos los sectores que toma la decisión, ¿verdad? Este es un tema que tiene que tomar la decisión el directorio del partido. Y como los tiempos, como tú decís, no solo la operativa, sino también compañeros y compañeras que tienen que definir si van a formar parte del partido de la concertación para comparecer de futuro por ese partido o no, tienen que tomar una decisión política. Entonces, para nosotros, esos tiempos todavía son más acotados y esta semana termino el contacto con los dirigentes principales del partido y luego ya el directorio tiene que empezar a evaluar el tema. Beatriz, al final, digamos, el problema es qué evaluación política se hace, porque uno escucha a algunos dirigentes que dicen que la concertación no fue tan mala como proyecto político, otros dicen que fue un fracaso, inclusive, bueno, el hecho de que se haya formado el Partido de la Gente y haya emergido la figura de Novik como resultado de la concertación, desde el punto de vista de los partidos tradicionales, fue una mala evaluación. Por el otro, es decir, bueno, ¿por qué no hacer como ha sucedido en otros departamentos, que se da una concertación de hecho, mucho antes de que se pensara en algo concreto? Lo que también está claro es que hay poco tiempo para que el partido de la concertación logre llegarle a la gente como proyecto político para entender de qué se trata. Al final, ¿cuál es la lectura que se hace? Bueno, precisamente en eso estábamos cuando recibimos a la delegación del Partido Colorado. Hay evaluaciones que son diferentes. El tema es si habilitamos la herramienta, llámese concertación o de otra forma, para eventualmente ser utilizada o no. En principio estamos separando lo que es si la herramienta en sí funciona de lo que pudo haber sido una experiencia que para algunos fue favorable y para otros no, ¿verdad? Está por encima de lo que estrictamente fueron los resultados puntuales de una de esas experiencias y va a pasar nuestra evaluación si la herramienta en realidad sirve para plantear un proyecto alternativo a, en el caso de Montevideo puntualmente,
a lo que viene siendo la propuesta que se nos ha dado a los montevideanos, claro. ¿Verdad? Pero es verdad, como Jaime decía, porque además Jaime sabe que en San José hubo una alianza electoral de alguna manera, Sonino, que en los hechos, claro, formó parte de una alianza que en los hechos, sin necesidad de tener un amparo legal, funcionó, ¿verdad? Dos elecciones. Entonces, antes, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, y no solo en San José, en algunos otros departamentos en la última elección también se dio. Por eso digo, la herramienta podemos ponerla operativa y después tomar la decisión cada departamento de acuerdo a su realidad. Claro. Nosotros somos muy respetuosos. Ahora, Beatriz, de las realidades departamentales, si la quiere usar o no. Sí. Es cierto lo que marcás, en algunos departamentos claramente el Partido Colorado, casi sin decirlo, puso candidaturas que le permitieron al Partido Nacional acumular mucho más votos y en la práctica fue así, y recuperar departamentos importantes, entre ellos, por ejemplo, Maldonado. También es cierto que la concertación, eso no pasó en Montevideo, y que la concertación en Montevideo le permitió al Partido Nacional gobernar dos alcaldías, cosa que no pasaba hacía décadas, ¿no? El municipio CH y el municipio E, donde viven cientos de miles de personas. Con menos ediles, ¿no?, que la vez pasada. Y con menos ediles, es verdad, con menos ediles, pero con esa posibilidad, es decir, de tener por lo menos esas alcaldías. ¿Eso también es parte de la consideración? Claro. Eso que tú decís, que es notorio, forma parte de los elementos que están encima de la mesa. De hecho, también tiene que ver con los nuevos tiempos, la existencia de alcaldías, las realidades territoriales que se imponen en estos tiempos. Entonces, bueno, por eso transitar esas evaluaciones, que lo veníamos haciendo, pero ahora ya en las etapas últimas de definición. Bien, en el diario El País hay algunas declaraciones del diputado Gandini, porque recordemos que para esto además, decíamos, el plazo el 31 de mayo, pero tienen que ir con una lista de elecciones internas, un precandidato a presidente, tienen que tener además 500 candidatos a convenciones nacionales y 250 departamentales. Y él lo que dijo fue, la concertación tiene 13 ediles electos, conocen a algunos, se reúne la concertación algún día, funcionan sus bancadas, es un partido que no existió, complica todo, nosotros ya no tenemos retorno sin generar daños y lo mismo le debe pasar a los otros. Y habla del poco tiempo que hay para poder generar todo esto y que le cambian las reglas del juego. ¿Estás de acuerdo? Sí, Jorge vino marcando todo ese tema desde hace tiempo. Como yo les decía, todo esto está encima de la mesa, por lo menos desde mediados del año pasado, y lo hemos estado evaluando. Pero bueno, por eso digo, hay que ponderar todo. Y lo esencial me parece, otra vez, diferenciar lo que es una herramienta de lo que fue puntualmente la experiencia que tuvimos, que de pronto para muchos de nosotros no funcionó como hubiésemos querido. Bien, y la posibilidad de que participen otros partidos, por ejemplo el Partido de la Gente, Edgardo Novi, que fue un impulsor siempre de la concertación, y además lo tenemos acá. Viene en el ahora Unidos, después de la tanda, está sí. Mirando ¿qué, por le, el monitor? ¿Qué le decimos? No, si hay algo claro es que de existir una herramienta, llámese concertación u otro nombre, tiene que estar abierto a todos los partidos que sean afines a un proyecto alternativo, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas. Bien. Beatriz Argimón, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Hasta chau, luego, chau. Buena jornada. Nosotros nos vamos ahora directamente con el